Bienvenidos lectores, muy buenas noches. Estamos otra vez en un café literario. Mi nombre es Angélica de los Santos y soy coordinadora de proyecto Lectores por Pasión. El día de hoy tenemos una novela muy especial. Vamos a hablar de Sangre, que es una novela escrita por la autora Irma Cermeño. Es pintora también, ahorita vamos a hablar de eso. Es editada por Textofilia Ediciones, a quien obviamente le damos las gracias por hacer posible esta charla, en especial pues a mi querida Anabel, que siempre es quien nos está apoyando y gestionando este tipo de charlas. Entonces, pues muchas gracias. Bienvenida Irma, bienvenida a nuestra sala de Zoom aquí en Lectores. Gracias, gracias, encantada por el espacio. Muchas gracias a ti por aceptar. Y en esta ocasión pues va a estar con nosotros nuestra compañera Vianey. Bienvenida Vianey también. Pues bueno, muchas gracias y encantada de poder participar con una escritora formidable. Me impresionó. Gracias. Empezamos entonces, Dani. Ok, pues bueno, si me permiten, voy a leer una pequeña semblanza, muy pequeña, y bueno, de nuestra escritora, justamente. Pues Irma Cermeño nació en la Ciudad de México en el año de 1970. Como ya lo mencionaste, es una escritora y pintora, autora de la novela Agonía de Ojos Negros, del libro Retrato en Voz Alta y de la obra teatral musical Contigo Aprendí. Sangre es su segunda novela. Tiene muchos libros publicados, entre ellos tiene... Perdón, estos libros son publicados por Textofilia. En realidad, Sangre, nuestra escritora, sí, Sangre. Sangre es el libro que fue publicado justamente por Textofilia, es su segunda novela, como lo acabo de mencionar, pero nos encantaría, vaya, que Irma, que si nos puedes completar este currículum. Yo puedo leer muchas cosas de ti, pero creo que es más interesante que tú, principalmente tú, escucharlo de tu viva voz. Entonces, si puedes completar tu trabajo y lo trascendente que ha sido esta profesión que tienes, ¿no? Si lo puedes compartir con nuestro grupo. Gracias. Claro, tengo muchos años escribiendo cuento, poesía. Agonía de Ojos Negros fue mi primera novela. Es una novela con una prosa poética. Me encanta la poesía. Soy una gran lectora de poesía y creo mucho incluso en Sangre hay momentos bastante metafóricos, porque creo mucho en este recurso, ¿no? Retrato en Voz Alta es un libro que hice donde entrevisto a artistas consagrados de la plástica, escultores, fotógrafos, pintores, pero muy, muy consagrados, Leonora Carrington, Juan Soriano, Arturo Rivera, gente muy importante de que ha hecho su carrera en México, ¿no? Ahora viene el segundo tomo, que está a punto de imprenta, y este libro salió con el sello de Azulín a editores en México. Es un libro muy bonito, con foto y las entrevistas. Entonces hago los encuentros con estos artistas, platicamos 3, 4 horas, en realidad es una charla, me meto a lugares muy íntimos, a sus estudios, a los lugares donde crean, y cuento mucho lo que no me dicen también, no solo lo que me dicen, sino lo que yo veo en lenguaje no verbal, lo que veo de los espacios, el orden, el desorden, tal. Y me han dejado, son ya 50 artistas entre los dos tomos, me han dejado entrar a lugares bastante íntimos que creo que muy poca gente conoce. Entonces esta es la parte muy, muy interesante de esto, porque además pinto, entonces... Desde hace muchos años pinto, tengo varias colectivas, varias individuales y me es muy grato irme a sentar con pintores de tallas enormes, a compartir, a conocer y bueno, un poco empaparme de su mundo para luego contagiarlo en el texto. Tengo un cuento publicado pero es un colectivo de cuento que se llama Y se hicieron de palabras, que me gusta muchísimo. He publicado en libros igual colectivos de poesía en Argentina y en España. ¿Me escuchan bien? En Argentina y en España. Y Sangre es una novela que... Es una novela muy importante para mí porque tenía muchísimos años de querer contar esta historia. Y me tardé mucho tiempo en escribirla, mucho tiempo en pulirla, en reescribirla. Por lo menos un año y medio, reescribir, quiero decir, enteramente, ¿no?
seleccionar todo y borrarlo y decir que quede lo que yo recuerdo, lo que a mí me significa. Y si es muy importante, no se me puede olvidar, ¿no? Entonces, bueno, para mí era muy importante hacer un retrato de este México de los años 30. Bueno, no sé, ya conté más o menos. Sí, escribo cuento, poesía, teatro. Ah, esto me faltó. Estoy escribiendo ahora que ya Sangre anda afuera y ya estamos en promoción. Estoy adaptando una obra de teatro musical que escribí un poquito antes del COVID. Después vino una pausa larga. Tiene la música de Armando Manzanero, tengo los derechos, la exclusiva, lo pacté con él, a él le gustó muchísimo. Desgraciadamente vino el virus y él se fue y tal. Pero estoy, bueno, este tiempo, estos 2 años y medio en el mundo cultural, pues fue una pausa enorme, ¿no? Entonces, bueno, no, nunca pensé que esto, no se te ocurre que puede pasar algo así. Y entonces, bueno, de la mano de su hijo Juan Pablo, estoy, porque él se encarga de la música y yo de todo un universo que creé, que no tiene nada que ver con la vida de don Armando, sino 3 chavos que viven juntos, que son roommates y tal, y todos los dramas, uno muy enamorado, otro muy despechado, otro muy poético, muy... Entonces, bueno, estoy, salió la obra muy larga, entonces ando adaptando para ajustar el tiempo. Es difícil, si uno no es músico, ajustar o calcular los tiempos de los popurrís o de tal. Yo puse muchísimos boleros. Me parece que es un compositor que merece un homenaje y ser muy cantado, con versiones más modernas, más... Yo tengo hijos que creen que cuando escuchan por ahí alguna de las canciones de Manzanero, dicen, ay, mira, canta las de Luis Miguel, ¿no? Entonces, se me hace como muy importante decir, sí, las de Luis Miguel y las de Presuntos Implicados y las de tal, pero son de Manzanero, ¿no? Y con arreglos modernos, interesantes y tal. Entonces, en eso estoy ahora. Yo creo que es básicamente lo que hago. Mucho tiene que ver esta parte de música o en este mundo que estás ahorita ocupada con tu parte poética también. Y eso tiene que ver también, creo que, con la pintura. Finalmente eres un artista, llámese de las historias, de las letras, las pinturas también te cuentan una historia. Si nos regresamos un poquito, Irma, me gustaría preguntarte cómo es que llegas a la pintura y empiezas a crear, porque a la par siempre ha estado ahí como tu escritura. De hecho, te describías como una pintora, siempre en constante lucha con la escritora, algo así. Yo digo un poco de broma, pero tiene cierto. Mucho que ver. La pintura es como mi amante y la escritura es como mi marido, ¿no? Porque en la pintura estoy en pijama, pongo rock, pongo música, no pienso para nada, me divierto, me embarro, no me baño, estoy clavadísima en eso, no dibujo antes, no planeo gran cosa. Voy partiendo de una mancha y de la mancha voy jugando, me gusta el expresionismo, me gustan muchas técnicas, pero ahí me divierto solamente. Aunque claro, luego hay que dejarlos reposar y luego, bueno, aspirar a un resultado. Pero la escritura, pues es sentarse en el escritorio, en un lugar para mí muy vacío, sin distractores, sin imágenes, sin música jamás. Yo con música no podría, ¿no? Porque como amo el lenguaje, yo escucho música y me clavo en la letra y me quedo así bien en la contemplación. Entonces ya perdí, ¿no? Ni instrumental ni nada. Entonces me siento, soy muy, muy disciplinada. La verdad es que sí soy muy disciplinada. Y pongo una alarma. Me clavo de tal manera en la época, en el caso de Sangre, en los años 30, con los charros, con el traje, con el sombrero, con el lienzo, con la doña, que yo estoy ahí y entonces no acepto ni pláticas, ni hablar de otra cosa, una llamada que te hablan de otra cosa, que si quieres ir al teatro mañana, porque hago un esfuerzo muy importante por clavarme en ese universo del que estoy creando y participando, ¿no? Yo me meto como un habitante o eso es a lo que aspiro, ¿no? Pero realmente yo me enamoré del Remington, hice a mi Remington, existe, por supuesto, hay mucho de histórico, pero uno va moldeando los personajes de acuerdo a lo que quiere decir. Entonces, pues sí, es un asesino, pero también tenía momentos de una generosidad enorme, también era un amantazo, también era, yo lo pongo como alguien muy guapo, muy interesante.
El otro lado de la historia, que es el otro niño que crece en el campo con mucha carencia, con mucho abandono, que sustituye mucho de los cariños con un burro, con animales, criado por mujeres muy sensibles, pero bravas, bragadas. Entonces, ¿cómo dos hombres tan opuestos, casi en el extremo, pueden entretejer una vida con la otra, ¿no? Era lo que yo quería contar en Sangre. Y entonces, bueno, para escribir es estar horas y horas y horas y meses y muchísimo tiempo en lo que dicen hora nalga, ¿no? Yo pongo una alarma cada hora y media para pararme, porque si no, pueden pasar 6 horas y qué raro, me duele la cabeza y no he comido, no tomé café, no, estoy metida en este mundo que, del que estoy contando. Y bueno, es importante, y al día rato no aguantas la espalda o no aguantas tal. Entonces pongo mi alarma 1 hora y media para caminar, para estirarme, para ir por un vaso de agua. Pero es por eso digo que es como el marido, ¿no? Lo cotidiano, lo diario, yo escribo todos los días, aunque no sea algo muy, con un objetivo muy claro, pero escribo a mano en una libreta, escribo pensamientos breves, escribo cosas que luego no son, pero que en ese momento me cuento que van a ser algo, ¿no? Ay, se me ocurrió esto en el semáforo y entonces lo escribo porque qué tal que esto lo puedo desarrollar. Y ha pasado muchas veces que de una idea que pasó así como zancudo, luego le voy dando forma y le voy dando cuerpo para llegar a contar algo. No puede ser un cuento, un poema. Y a veces si voy manejando, porque soy bastante obsesiva, traigo el teléfono y voy grabando, ¿no? Ay, estaría buenísimo que tal y tal, y hago mis notas de voz con cosas que se me van ocurriendo. Tengo una imaginación muy, muy exacerbada. En la pintura hago personajes que existen, que no existen. O sea, en la pintura yo me doy permiso de todo. Creo que ahora en la escritura, a partir de Sangre también. Porque en Sangre me propuse no dejar que el pudor entrara. Y lo logré. O sea, lo logré porque había momentos donde quería contar algo. Y yo estaba ya muy emocionada por escribirlo y luego decía, no, tenemos como un frenito a veces de que estás cuidando o al hijo o a los parientes o a los familiares. Y ahí no lo permití. Cada vez que sentí que iba a parar, decía, no, lo voy a escribir como si nadie lo fuera a leer nunca. Como si lo fuera a meter en un cajón con llave. O como si lo quemo acabando. Y luego no lo quemo y lo publico, ¿no? Entonces, me gustó mucho jugar al reto de voces narrativas, de tener dos hombres con, creo que tienen un tono muy distinto, perseguía objetivos distintos con cada uno, siendo una mujer y teniendo el acento en esta visión también desde ser mujer, pero me puse en la piel al matón y me puse en la piel al niño que vive en el campo. Realmente los traía en la piel, ¿qué pensaría, qué haría, cómo haría? Y fue un juego muy serio, porque para el juego fue muy largo, pero fue muy, muy interesante para mí. Muy, muy interesante. Muchas gracias, Irma. ¿No? ¿De qué? Tu micro creo que está silenciado, bien. ¿El mío? El de Vianey. Ah. Hay un gatito por ahí. Pero no es mío. Ok. Hola. Bueno, pues retomando, si les parece, voy a dar unos, nuestro público, nos está, sobre todo te están mandando saludos. Entonces, mira, tenemos a Adea Isabel Álvarez Díaz, dice, buenas noches, saludos desde Concal, Yucatán. Lorelel Espinosa, buenas noches, saludos desde Hidalgo. Julián Javier Zapata, Hipólito, muy buenas noches, saludos desde Torreón, Coahuila, México. Tenemos a Patricia García, dice, buenas noches, saludos desde Boca del Río, Veracruz. Viridiana Jiménez Rodríguez, buenas noches a todos, saludos para todos desde Puebla. Isela Ramírez, buenas noches a todos, saludos desde el Estado de México. Fabiola Islas Grajeda, muy buenas noches, te saluda desde la Ciudad de México. Dea Isabel Álvarez, dice,
pintora la esposa, escultora el esposo y la música, ¿qué figura te representa? Esta es una pregunta, ya iniciaron con preguntas. Es que mira, yo creo que la poesía es música, es ritmo, pero sobre todo es música. Los colores son música, ¿no? Para mí los colores son música. Y cuando tú estás pintando, de alguna manera estás, te haces para atrás para ver el todo, te acercas, te agachas, cargas, te mueves. Hay una parte muy física en la pintura que la escritura no tiene, ¿no? La música pues sería... Es que yo creo que la música es lenguaje, es ritmo, es algo que detona todas tus emociones, igual que la poesía. Yo siempre he dicho que la poesía y la música bailan calmaditas juntas, ¿no? Y yo así las vivo. Y además la pintura va siempre para mí con música. Y la escritura per se persigo un ritmo musical, que tenga un ritmo y que corra de una manera que bueno, que me remite a la música o que es música, ¿no? Tenemos más saludos. Antonio Rojas dice, buenas noches, tengan todos, saludos cordiales y un fuerte abrazo. Lorena García, buenas noches, saludos desde Coahuila. Es que se me mueve, perdón. Viridiana Jiménez Rodríguez, wow, qué interesante todas las técnicas que mencionas al escribir. Dice, es muy interesante. Patricia García dice, gracias por compartir proyectos por pasión, gracias a la autora por estar con nosotros. Encantada. Saludos desde Puebla, Julián LG, interesante el tema de sangre. ¿Tienes alguna publicación de poesías? Sí, tengo algo de poesía publicado en unos colectivos que hice en Argentina y en España, sí. Tengo un blog que se llama Sabor a Mientras Tanto, donde tengo varios textos poéticos, trabajo anterior a sangre, algunos cuentos, algunos poemas, muchos, y hay algunas cosas en internet, hay algunas cosas que he subido en algunas revistas y páginas que se puede encontrar muy fácil con mi nombre, poemas o algo así. Sí. Mira, también tienes otra pregunta muy buena, dice de Viridiana Jiménez Rodríguez, dice, con toda la imaginación que tienes, ¿visualizaste durante todo este proceso llevar tu historia a la pantalla? Fíjate que a mí creo que sangre tiene el potencial para, creo que dado el amor que yo siento por la poesía, acabó siendo una prosa que está llena de imágenes, me parece. Que huele el polvo, que hueles la sangre, que hueles el campo, que creo que tiene que ver con esa fascinación mía por la poesía, ¿no? Y entonces el lenguaje que logre llevarte a una imagen. Creo que tiene escenas y varios capítulos que son absolutamente visuales. Creo que podría lograrse algo. Sí, sí lo he pensado y he pensado como por dónde me movería para hacer esa adaptación y me encantaría. Perfecto. Ojalá sea pronto. Vianey, un poquito hacemos una pausa con los comentarios y me gustaría, porque hay muchas personas que nos están siguiendo, Irma. Nosotros ya leímos la novela, pero me gustaría ponerlos en contexto también a todos y que nos platicaras o les platicaras a ellos de qué gira esta historia. Es una novela, son dos historias que van ahí alternándose, pero es que mejor que teniéndote a ti nos platiques un poquito de manera pues general de qué trata Sangre. Mira, Sangre, y empiezo por el título y por la portada, que son dos pistolas Remington encontradas. Y también una aguja con un hilo que está en el centro de las dos pistolas, como una bordadora que aparecerá por ahí. Pero hay gente que de ver el título me dice, no, yo ya no quiero saber nada de violencia, ¿no? Hay violencia, desde luego, porque es la historia de un asesino a sueldo. Pero también me gustó ponerle sangre como los lazos que nos unen, como las anclas para bien y muchas veces para mal, que nos unen de por vida a las familias, a los parentescos que tenemos. Lo que nos une, esos amores incondicionales, hay una voz de un anciano que narra desde la nostalgia,
¿no? De todo lo que ha perdido, de todo, del deterioro, de la vejez. Es una historia de amor en muchos sentidos. Y a veces el título, no sé si hay a quien le fascina, porque dice, ah, qué padre, pura violencia. Y hay quien, yo por eso me gusta aclarar que es más que un asesino en todas las páginas, ¿no? Es una historia de amor, es una historia de ternura, es una historia con mucha dulzura, con mucha nostalgia, con suspenso, con erotismo, con mucho humor, con mucho cinismo y valemadrismo jalisciense. Con poesía. Tiene mucho. Momentos, creo que sí tiene momentos. Creo que se van a reír, que van a encontrar algún pasaje que pueda hacerles cachondo interesante. Hay datos históricos, casi la, no sé decir en qué, me preguntan mucho en qué porcentaje. Es muy, muy histórica, es muy investigado. Me moví mucho alrededor del tema con gente que estuvo cerca de estas personas. Y es un tema que yo conozco en mi piel desde que soy niña. Cuando yo escuché, y esto no voy a hacer un spoiler, pero yo tendría unos 10 años cuando escuché que alguien había, le habían dado un tiro, y lo digo porque así empieza la novela, ¿no? Y dijo, qué bonito sonaba la pistola con la que me tronaron, pero qué bonito sonaba. Me impresionó tanto que tantos años después dije, yo tenía esa frase. Y después dije, ahora vamos a hacer un universo alrededor de esa frase. Por todo lo que implica, por el desprecio a la vida, ve las letras de las canciones rancheras. No importa, ¿no? Todo se arregla a balazos, con plomo, con tequila, por una mujer, por una vaca, por la tierra que ¿por qué pasaste por ahí? Un desprecio a la vida realmente muy asombroso. En otros países nos ven como, como dicen que es que el surrealismo mexicano. Digo, no, no es surrealismo, esta es nuestra vida cotidiana. Tú lees Sangre y si le quitas el traje de charro y le quitas algunas de las formas de la época, es absolutamente vigente. También están las mujeres que se robaban, están, digo, hay tres películas en torno al Remington, que las vi las tres, ninguna me gustó tanto, la verdad, ni me gustaban esos Remington. Y yo hice un poco el mío, ¿no? El que yo quería contar, el que yo quería que lo aborrezcas y que lo adores a la siguiente página. Lo logré, lo logró conmigo, ¿no? Yo decía, no, está muy, ¿cómo ir haciendo un ser? Que esto también me parece muy importante de la condición humana. Nadie es bueno, bueno, ni nadie es malo, malo. Ni somos siempre guapos, atractivos o odiosos, insoportables, ¿no? Tenemos matices de acuerdo a los contextos, a las circunstancias. Y el niño también se avienta, el niño que va creciendo, también se avienta, pues unos puntachos ahí bastante buenos, ¿no? Momentos donde había que separar, porque bueno, la semilla del personaje que es el niño, pues era mi padre. Mi padre murió hace 3 años y yo ya tenía una aproximación al libro, pero es verdad que cuando muere me di mucho más permiso y mucho más licencia de ponerlo en situaciones mucho más comprometedoras, lo metí a burdeles, jugué un poco a hacer otras cosas. Y para empezar, no es sencillo tocar a alguien de la familia, porque uno no va a quedar bien nunca. Esto, los vivos o los muertos o los de en medio. Pero bueno, este es mi juego y esto es decir, voy a hacer una novela, es decir, este es el tablero de mi juego y me voy a mover con absoluta libertad a mi antojo, con lo que yo necesito para contar esa historia. Sabiendo de antemano que no, o no lo van a leer, o se van a ofender, o lo que sea. Pero esto no es interesante, ¿no? Porque no es parte del objetivo. Y es verdad que su muerte también me abrió un poco más el abanico. Pude jugar con muchas cosas, con el lenguaje, con cosas sexuales, con cosas... Pues bueno, me di yo ya el permiso que no sé si él me hubiera dado, ¿no? Pero es un libro, como Jalisco es una tierra también, que celebra tantas cosas, celebra el abandono, celebra el así es la cosa, así es la usanza, se mata porque se mata, se deja porque se deja, se abandona porque se puede, se embaraza porque, porque iba yo pasando por ahí. Entonces me gustó poner el enfoque en, ok, así es la usanza y así es la tierra, y digo, decir que no tenemos un país
o no somos parte de un país con un machismo exacerbado hasta la náusea en muchos estados. Y yo no pongo aquí mi opinión como de la mujer o del hombre o haciendo una gran diferencia en los géneros, porque también creo que las mujeres que aparecen por estas páginas no son mujeres, algunas sí, pero no son mujeres agachadas, sumisas, obedientes, sufridas, no. Las hay por ahí, pero también hay muchas muy envalentonadas que defienden lo suyo, que no se dejan robar, que dicen no y hacen lo que tengan que hacer, incluso morir en el intento con tal de que tal macho no me robe a la brava. Entonces creo que yo no soy, nunca voy a creer en el hombre tan tremendo y la mujer tan pobrecita, porque yo no creo en esto. Uh-huh. Y me parece que es un discurso un poco rancio ese, ¿no? Porque hay todo tipo de hombres y todo tipo de mujeres. Pero bueno, aquí hablo de los años 30, acaba de terminar la Guerra Cristera, los charros en su apogeo, aunque por ahí siguen, ¿no? Digo, los lienzos y el lienzo en Guadalajara se llama los Cermeño, que son los campeones. Esto todo es real, aunque parecen cebollazos ahí. Son los campeones de esto que ahora se llama patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Cuando yo leí eso hace no muchos años, hace como unos 5 años, me impresionó mucho, ¿no? ¿Cómo? O sea, realmente la charrería con esa importancia y estas medallas y estos campeonatos. Y bueno, hoy día es un modus vivendi para mucha gente, ¿no? La familia del Remington es una familia de muchos recursos, fundadores de la UADG, dueños del periódico El Informador. Insisto que su hermano menor se casó con María Félix, con quien tuvo este hijo que fue actor. Entonces, bueno, ¿cómo se cruzaron estos cuñados? ¿Hasta dónde llegó la cuñadez? Todo lo que se permitieron, dada la zona, los atrevimientos, los arrojos. Entonces, sí, creo que tiene mucho de fantasmas, de apariciones, porque Jalisco cree en estas cosas. Yo hace un par de años me fui a pasear a Lagos de Moreno a decir, a ver, y sí, la gente arrodillada, la iglesia, niños de verdad desangrándose porque no, se iban a echar un tramo larguísimo de rodillas y con shorts, cosas que a veces cuesta creer, ¿no? Pero hay una devoción y hay una, y eso sí, matan y todo esto, pero luego se persinan, ¿no? Son charros, charros, pero machos, machos, pero religiosos, religiosos. Entonces hay muchos contrastes que creo que muestran mucho de la condición humana, mucho de esto que no sé si es doble moral, no sé si es cosas de tradición, pero esto de la usanza desde lo religioso hasta los niveles más tremendos, ¿no? Oye, Irma, estás describiendo Guadalajara y parece que decías algo de Puebla también, ¿no? Creo que ahí coincidimos entre las iglesias y demás y el machismo y eso, por ahí andamos. Yo quisiera, hay una frasecita ahorita que dijiste de las mujeres que me encanta, dices, y México, bueno, la verdad sea dicha, hay demasiado hombre cabrón, hijo de la chingada en este país, la verdad sea dicha. Si México todavía existe, es por el pinche aguante de sus mujeres. Y creo que ese aguante más que como dices tú, de ser sumisas, es la valentía que todas tenemos, creo que sí. Sí, pero fíjate que yo, insisto, yo no es un libro ni a favor de los machos ni a favor de la mujer muy bragada. Es un libro que quiere ser un retrato, quiere ser una pintura, una postal del México de entonces, que tiene muchísimo del México de ahora. Suena a veces como a película mexicana de la época de oro, y sí, pero si cambias un par de cositas y un par de trajes y un par de cosas, esto sucede todos los días. Yo vivo en la Ciudad de México, yo nunca he vivido en Jalisco. No hizo falta porque crecí entre 7 hombres, 6 hermanos y un papá muy jaliscienses. Pero bueno, he ido a Jalisco con mucho interés, con mucha curiosidad, con mucha sed de entender y de sentir tanto esa manera tan, tan particular de hablar que tiene Jalisco. Yo me permito ahí muchas palabras que me dicen, es que ¿qué es una mujer chirinolera? ¿Qué es varias cosas que uso ahí y que creo que se entienden? Porque la primera vez que yo escuché no seas chirinolera, decía,
Y luego fui entendiendo, media metiche, media chismosa, media ¿qué te importa? Pero durante la prosa lo vas entendiendo, ¿no? Fue para mí muy divertido meter todos esos refranes, frases tan hechas, y son tan hechas y tan repetidas, y muchas las sabemos, porque eso nos retrata de cuerpo entero, ¿no? Lo cual, pues es bueno y no tanto, ¿no? Porque a veces parece muy, muy gracioso y no es gracioso, como en algunas de las páginas cuento, pues ser mujer en esa época y ser mujer en esta otra, en países con un machismo tan tremendo, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues yo quiero hablar un poquito de tu libro. Sí, claro. Me encantó la forma en la que lo escribes. Me encantó la forma en que no llevas un orden tradicional. Las historias como se entrelazan, pero al mismo tiempo te hace dudar si realmente se van a entrelazar, ¿no? Como que de repente tienes ahí un chispazo de luz que algo tienen que ver, pero sigues leyendo y con estos saltos es impresionante. De hecho, desde el inicio lo nombras y quiero leerlo. Claro. Para que la gente que nos esté escuchando, ponerlos en contexto también y que de alguna manera esto es cautivador desde el inicio. Cuando mencionas, así que prepárense, el Meño contará su vida como la vida es, de asaltitos, desordenada, clavándose y hasta atornillándose donde más le gustó o más le dolió. Que la cronología es para la historia y los obituarios, y la existencia es propiedad de los poetas, y eso somos todos. Formidable. Ay. Formidable. ¿Cómo sacas esto? De verdad, impresionante. Ay, qué linda. Mira que, bueno, este personaje es un personaje que está en la última etapa de su vida. Los viejos repiten algunos fragmentos, te vuelven a contar la historia que te contaron hace 10 minutos. No estoy diciendo que esto suceda en el libro, pero esa era la sensación que yo quería dar. Para empezar, es otra tipografía, está en cursiva, él está en la nostalgia, él está en el recuerdo, él está en la memoria. Pero ¿cómo va recordando lo que para los viejos son las mejores épocas? ¿Cuáles? Las de la juventud. Los amores, las mujeres, las muchachas, las faldas, hasta dónde llegaban, la primera vez que se fueron a hacer todas sus aventuras. Es como, y quise decir eso porque él entra y sale de la historia. Están dos historias paralelas que se están contando y de un narrador y paralelamente este viejo que recuerda y de repente se queda dormido y de repente está tecleando, jugar con una pistola Remington y con una máquina de escribir Remington. Todos esos guiños que quería yo entre las historias, y es tal como lo dices, porque hay momentos donde yo voy sugiriendo cómo y por dónde se pueden ir encontrando estos dos mundos tan opuestos. Y después, cuando ya suceda, supongo que ahí dices, ah, o sea, como que veías guiños, como que estoy por dar la vuelta, pero no la di, y estoy por dar la vuelta y no la di, y de repente están de bruces, ¿no? Entonces, y con mucho dolor para el niño, ¿no? Arranca el libro con la muerte del Remington, y el niño está viendo esa escena. Estoy hablando del primer párrafo, entonces no estoy haciendo spoiler de nada. Entonces, ¿cómo lo que para alguien es el universo entero, un ídolo, la leyenda, yo quiero ser así, resulta que también es una persecución de la figura paterna, también es un sustituir al padre que viene poco, también tener un ídolo es, cuando ves caer al ídolo es cuando creces, es cuando maduras, es cuando, pues es cuando te haces hombre, ¿no? O mujer. Ver caer al ídolo y decir, ah, mira, no estaba muy lejos de la figura que yo he buscado toda mi vida. Creo que tiene momentos, hay una escena por ahí de La Moneda, que ustedes la conocen, donde esto es absolutamente cierto, tal cual, así, y son anécdotas o recuerdos que a mí me han impresionado mucho, siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo usar esto? ¿Cómo usarlo para contar una historia, para
quizá invitar a una reflexión, sin que sea una cosa ni didáctica, ni de sermones, ni nada, pero hay una invitación. Porque, ¿qué es estar? ¿Qué es abandonar? ¿Por qué se mata? ¿De dónde viene una sed de venganza? ¿De dónde hay mujeres tan encanijadas o tan permisivas o tan con historias que... Porque, bueno, la mujer también entra mucho en ese juego, ¿no? Yo quiero ser la elegida del más guapo, del más popular, aunque sea un hijo de su madre. Pero yo quiero con ese. Si a muchas mujeres les preguntas si pones al hombre fiel, lineal, mucho más inofensivo, probablemente prefiere al Remington, hablando metafóricamente, ¿no? El que te va a hacer sufrir, el que va a ser un canijo, pero que todas quieren con él, y ahí están levantando la mano. Entonces, cuidado que la mujer también entra mucho en ese juego, ¿no? Yo quiero ser la elegida del hijo de la chingada. No quiero que se gane perfecto y va a llegar a las 6 de la tarde y es absolutamente predecible, se me aburre. O no sé si estoy diciendo, hablando por mí, pero creo que nos es más interesante el cabrón redomado, como lo digo ahí, ¿no? El cabrón que a ver si se encuentra otra o a ver si se no respeta ni siquiera las fronteras familiares y lo que le gusta y nomás faltaba. Y bueno, esta manera también, yo me divertí muchísimo con el lenguaje, me divertí muchísimo porque fue un gran experimento. Ahorita que estás hablando de esto, tengo justamente una parte donde lo mencionas, donde es textual. Dice, si le quitas el traje de charro, el cuaco y pulque la fantonería, tenemos miles de esos. Por debajo de la mesa, puro mátalas callando, libres como pájaros al vuelo y tan campantes. ¿Qué? Qué lindo. Que otra de las cosas que también creo que vale la pena mencionar es justamente el vocabulario. Si la forma narrativa no es necesario de repente sobrepasar el vocabulario, que está muy, o sea, no nos alejamos, de hecho, tú los mencionas, pero no es necesario exagerar en ese tipo de vocabulario. Creo que utilizas las palabras justas y en los momentos justos, donde se necesita, ¿no? Entonces, padre. También esa forma de escribir, y no es que sea persinada, mucho menos, pero creo que sí, es de repente un vocabulario distinto, no tan, no es ni tan agresivo, y sí, las groserías, pues es parte de nuestra, sí, incluso de nuestra vida, de nuestra idiosincrasia, pero sin exagerar. Eso me encantó. Creo que también eso es muy, muy, vale la pena mencionarlo. Qué padre que lo dices, porque fíjate que yo quería que cabalgaran juntos lo metafórico, lo sutil, la dulzura, con un lenguaje real de Jalisco, ¿no? Con el lenguaje real de cuando estás, de cuando están... Digo, no tuve ningún interés de romper con el lenguaje o de hacer una rebeldía, no, justo quise usarlo en como si tú te enojas y tienes un día espantoso y echas 3 de esas, como que algo se acomoda. Claro. Y si sí, si no estás llegando y si vas tarde y si a veces nos ayudan a expresarnos, ¿no? Y hay cosas que si tú, yo me pongo en un... Yo soy enemiga de la corrección política en el arte, porque creo que si ese lugar entra en esa dinámica, entonces, ¿para qué? ¿No? Que se pueden... Que hay quien dice que qué horror los machos, que por qué es feminista, que no sé qué. Esto ya son discursos ajenos y yo digo, bueno, eso está del otro lado. Yo estaba pintando un cuadro, así lo veo metafóricamente, con un retrato de los que somos y de dónde venimos. Y que no hemos cambiado tanto, aunque nos contemos miles de historias de que ya que abiertos y que yo creo que no hemos cambiado gran cosa. Entonces, pero qué padre que lo notas, qué padre que lo notas, Vianey. Sí, está en la... Creo que donde hizo falta se habló así, ¿no? Sí, sí. Está muy bien, muy bien. Otra pregunta que también me surge de tu libro es...
¿Conoces todos los lugares? Por ejemplo, yo viví hace no muy poco, el año pasado estaba viviendo justamente en Guanajuato, en León precisamente, pero a mí me quedaba de a golpe de piedra ir justamente a Lagos de Moreno. Y mencionas también a San Francisco del Rincón, Guanajuato. El lugar justamente de los sombreros. Claro. Entonces, si dices que no, o sea, lo conozco, me gustó mucho, pero si dices que no viviste ahí, entonces, ¿cómo tenías esta referencia? ¿De dónde la sacaste? Porque además me encantó, ¿eh? Haz de cuenta que me regresé a recordar ese lugar, porque además es muy bonito y es famoso, se le llaman San Pancho. San Pancho. Es que sí. Por supuesto que parte en algunos pasajes cuando el personaje que no es el Remington va creciendo, el Meño, pues vende sombreros y vende sombreros de paja y aprende en sombrererías y etcétera. ¿Y cómo se va decantando eso hacia el traje de charro y al hilo de plata y a todo eso? Que es la misma historia, solo es algo mucho más refinado y mucho más. Pero todos esos lugares, León, yo iba a León a buscar zapatos cuando tenía 11, 12, 13 años, y siempre me pareció, entonces, no he ido recientemente, que era un lugar para ir a comprar zapatos. Y algunos lugares así, donde claro que he estado, Lagos de Moreno, bueno, Guadalajara me lo conozco muy bien, pero mucho Guanajuato, por supuesto, y creo que el sabor es un sabor interesantísimo, ¿eh? Yo lo pongo como... En esta novela, Jalisco es personaje también. Jalisco, Guanajuato, la Ciudad de México incluso, también son personaje. Es otro de los personajes en sangre, ¿no? Porque es con todos sus matices, a qué huele. Por ahí hay una anécdota de unas enchiladas de la plaza. O sea, todos los discursos con los que le hablaban a este niño de que usar mangas cortas eran joterías, usar pantalón corto, ni se diga, solo que vaya usted a vender enchiladas, ¿no? Y estas cosas yo las escuché siempre como anécdotas, como recuerdos, algunas fotos conozco, pero nos pintan caray, ¿no? O sea, una anécdota de esas me parece que nos retrata enteramente con todo, con el folclore, con el colorido, con lo bueno de la comida, el tequila, pues está por ahí el pulque, ¿no? El pulque, la técnica esta del alacrán, que se me hace muy divertida, y lo dicen tan en serio, que bueno, que me gusta meterme en esa, si yo te voy a hablar de Jalisco, te voy a hablar de tequila, y te voy a hablar de hablan ahí de las luciérnagas, también, ¿no? El santuario de las luciérnagas, anda, es toda la ruta, que vivía uno como matón y como viejero y el otro como vendedor y como buscando la chuleta, ¿no? Claro, pero claro. Andaban por una ruta bastante similar, uno haciendo sus desmanes y el otro ganándose la vida, ¿no? Sí. Y también con sus parrandas, porque otra vez, el otro personaje no es que sea ningún santo tampoco, ¿no? Ni ninguna de las mujeres que aparecen ahí. Entonces, bueno, fue, sí, es parte de... lugares los conozco muy bien. Hablas por ahí de la reescritura, de una reescritura quedó al final, son 381 páginas, si no mal. ¿Cuánto fue tu trabajo? ¿Cómo fue este proceso de elegir qué material se iba? Y dos, regresar y reescribir ciertas partes, porque creo que finalmente el esqueleto de la historia ya lo tenías muy claro, ¿o no? A ver, platícanos un poquito. Sí, es una historia, si ahorita desapareciera el manuscrito que quedó final, si no me la sé toda de memoria, sí, a grandes rasgos, ¿no? Lo trabajé durante un par de años, luego la dejé de reposar un tiempo. La palabra necesita dejarse reposar, ¿no? Y que meterla en un cajón, yo hago como que nunca hice nada y después... A los 6 meses o 4 meses abro el cajón y leo y encuentro un montón de defectos, un montón de cosas que, ¿esto por qué? ¿Y esto por qué lo puse? Y esto tal. Y luego toda esa anécdota, esto se va y acaba siendo la reescritura. No hablo de cambiar una coma o cambiar tal, sino decir, se fueron 100 o 120 cuartillas, ¿no?
Limpié muchas cosas, de repente decir esto es demasiado, esto ya no me hace gracia, esto que me hizo gracia cuando... Y bueno, la escritura es algo que nunca termina, es algo que uno abandona, ya que estamos en lenguaje de Jalisco, ¿no? Es algo que uno abandona, porque si no, pues este libro sangre lo vuelves a dejar y a que repose y seguramente en 6 meses podría hacerle, encontrarle más posibilidades de mejora. Pero algún día tienes que decir punto final, se va, ¿no? Yo creo que donde más se aprende es en la reescritura. Y decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Y a mí me preocuparía mucho que dejara un texto reposar y lo saque a los 6 meses y no le vea defecto. Porque quiere decir que no he aprendido o no he crecido nada estos 6 meses, ¿no? Hablando en, como en un enfoque hacia la palabra. Me gusta decir, ¿qué es esto? Se fueron muchos capítulos, muchos títulos. Tenía algunos títulos tentativos. De pronto incluso el editor dijo, sangre, sangre suena muy fuerte. Eso quiero. Pero es que suena muy bravo y sí. Y luego por eso hago esta aclaración de que la sangre también que nos une, ¿no? Y la sangre, pues todo lo que llevamos que nos corre por dentro, ¿no? La reescritura es un gran ejercicio de ver tus vicios, tus vicios, tus recurrencias. De repente hay palabras que nos gustan mucho y que podemos llegar a abusar de ellas, o verbos, o cosas que yo la leo siempre en voz alta. Incluso si puedo, la grabo. Grabo un capítulo y lo escucho. Y digo, ahí como que se atora, ahí como que algo. Porque algo que tú no puedes leer corrido bien, es que está pidiendo un cambio, ¿no? Entonces, bueno, soy muy, muy obsesiva, como se puede escuchar, y grabo y entonces reviso y luego lo vuelvo a dejar reposar y en el ínter empiezo otra cosa, empiezo un poema, empiezo un cuento, me pongo a pintar un cuadro, voy y vengo porque sé que mi obsesión no se está en paz, ¿no? Entonces, por eso es que voy y vengo también de una cosa a otra. En lo que reposa, en lo que el texto toma una dimensión que se tiene que ir y puedo verla con mucha más facilidad, ¿no? Tengo también ya por aquí algunos comentarios. Si quieres, Vianey, ¿tienes algún otro? Ah, sí. Bueno, ahorita que hablaste, te decía que de alguna manera, pues yo también vengo de familia justamente de Jalisco. Entonces, tu libro me hizo de alguna manera justamente lo que tú mencionabas, el generar nostalgia. Cada vez que leía, sobre todo palabras y dichos que son muy característicos de la zona de Jalisco y más de los Altos de Jalisco. Sí. Mi papá me acuerdo que nos mencionaba mucho, sobre todo cuando ya sabes, estás agotado y demás, siempre le decía, papá, es que tengo que descansar. Y él nos decía, a descansar al panteón. Panteón, a dormir al panteón, exacto. Claro. Exacto. Entonces, cuando yo vi que a dormir al panteón, dije, esto es. Entonces, me gustó. De la misma familia se iban cada año, lo que mencionas también, se iban cada año justamente a adorar a la Virgen del Pueblo. Y ya sabes, todos regresaban con su portaviandas de tequila para todo el año, Claro, sí. Y tequila que hacían, tequila, que hacían especial para ti, le ponían tu nombre, porque no tenés. Exacto. Le exacto. Ponían tu nombre. ¿Cómo quieres que se llame tu tequila? ¿Quieres que se llame Vianey? Es tequila Vianey. Así. Exacto. Con esta sensación de adueñarme de todo lo que es mi tierra, ¿no? Que esto también es muy bonito, Porque hay muchas cosas ahí que pongo como en positivo. Exacto. Tenemos cosas que son, tenemos un colorido, una comida, unas barbaridades que nos permitimos. Y digo, nos permitimos porque lo hacemos todos. En sí. La Ciudad de México, o en Jalisco, o en Guanajuato, donde sea. Yo tengo, mi familia materna es de Monterrey. Y también tengo ese otro lado medio norteño, que también son una barbaridad. Pero como todas las cosas buenas, también las cuento en el libro. Todas las cosas, el funeral, por ejemplo, ¿no? Que es un capítulo donde, híjole, siento que es un país solidario en ese sentido, ¿no? Se nos va el héroe, se nos va el ídolo, se nos va el circo, se nos va el desmadre, se nos va la posibilidad de estar brinde y brinde y estar oyendo los chismes de qué hizo, a quién se echó ahora o a quién se robó. Esto nos encanta como país, ¿no? Y entonces ponerle los colores y ponerle estas cosas que
que son muy vistosas, que son muy lucidoras. Yo personalmente lo creo. A mí me encantaría ahorita irme a meter a un lienzo charro, ahorita no he tenido tiempo, pero y meterme y de verdad echarme una tarde entre tequilas y los gritos y estos hombres, tan machos, pero tan cuidadosos de la gamuza y del corbatín y del color, lo cual también es una cosa un poco, es un contraste muy curioso, ¿no? Sí, sí. Voy a contar algo que no sé si debería, pero hace poquito me contaron de un muy, muy, muy importante cantante ranchero que tenemos, muy guapo, como de mi edad, mexicano, por supuesto, que le estaban haciendo unos trajes charros, ¿no? Muchos para sus palenques y eso. Y se puso muy exigente con que quería el pantalón muy apretado y que quería, como el ¿cómo lo diré? Quería el pantalón muy ajustado y que se vea lo que tiene y lo que, pues él decía que lo que tiene, ¿no? Yo iba a decir lo que tiene y lo que no tiene, pero bueno, quería. Entonces son muy machos, muy violentos, muy, pero quieren que el paquete se marque bien y que la chaquetita quede exactamente y el moño de una seda purísima y el hilo que sea de pura plata. Son unos contrastes curiosísimos. Si a un europeo le cuentas esto, se carcajea y te dice, es que esto es surrealismo. Lo dicen incluso algunos gringos, ¿no? Es que en México parece que estás todo el tiempo en una película. No nos damos cuenta nosotros, pero es real. Que allá en una fiesta tirar balazos, claro que hoy, bueno, es pavoroso lo que estamos viviendo, pero para no irme a ese lugar. Esta es cosas muy fuertes que suceden, pero con una envoltura tan sabrosa, tan picante, tan... Incluso el viejo, a mí el viejo me parece que acabó siendo un personaje adorable, ¿no? Ha habido gente que lo ha leído y me escribe y me dice, es que no quiero que se muera, no quiero, y sufren y tal, tanto con uno como con otro. Parece que pasan cosas distintas, ¿no? Porque son los hombres que detonan cosas distintas. Pero yo eso quería, que quieras al personaje y luego lo aborrezcas y luego lo quieras y luego no quieras que se muera y luego sí que se muera este infeliz. Ese juego es jugar con las emociones, eso es como regalar una emoción, que eso es a lo que yo más aspiro, ¿no? De hecho, de repente entiendes que tan inteligente es, ¿no? En el caso del Remington, que no atrás de un matón y de un charro y de alguna manera esta persona sin moral, o sea, ¿cómo emprende el negocio del tequila? Eso me asombró, ¿eh? O sea, jamás en la novela me hubiera imaginado que visionario en este negocio, ¿no? O sea, y de hecho me gusta, dice, así el tequila pasó de los tejabanes de jornaleros agrícolas a las tabernas populares y a las mesas de hacendados. Sí, eso claro. Antes. Exacto. Sí, contar el trayecto del tequila, que hoy te lo venden como oro líquido y que es una cosa así tremenda, está muy bien. Yo, sinceramente, yo no soy bebedora de tequila, pero ¿de dónde viene? Cuando era algo que te regalaban en las fondas y en las palapas y a la gente, el vendedor que tenemos ahí que se mueve en burro de un lugar a otro. Pues donde se parara, donde te invite. ¿Quién te invita hoy a dormir a su casa? Pásele, usted está cansado, mire, pásele, quédese aquí, sin que pensemos que nos van a saltar o nos van a hacer algo o algo va a pasar. Y el tequila o el pulque o el aguardiente venía con el plato de frijoles y arroz, ¿no? Con lo que sea que hubiera en la fonda más sencilla, en la más... Ahí retrato unos tejabanes y unas comidas, pero... La gente que se coincidía tal vez por media hora, hacían unas hermandades y un a tono con el brindis, ¿no? A tono con el brindis y estas cosas tan calurosas, tan humanas, tan... Esto que sí tenemos mucho en México y creo que esto se retrata muy bien, ¿no? Las querencias, uno se encariña y te encariñas y ya este es mi cuate, espérate, lo acabas de conocer, ya es mi cuate y yo brindo. Y entonces, eso también, que es la parte, muchas partes muy lindas, muy coloridas, eso me parece que también es muy acentuado en la historia.
Irma, tengo por aquí ya unos comentarios preparados y me gustaría pedirte, no sé si se pudiera, que tú nos leyeras un pequeño fragmento, uno chiquito por lo menos, pero que nos pudieras compartir de tu voz el texto, si lo tienes a la mano, si no, no te preocupes. Mientras te voy entonces leyendo acá, dice Mañana Juan no, Francisco. pero bueno, voy a buscar aquí a ver ahorita si me encuentro. No tengo el libro No, aquí. sí. No te preocupes, entonces. Aquí nos puedes ir contestando, dice Juan Francisco Aguirre Córdoba, eres una mujer entregada al arte en varias manifestaciones. Qué orgullo que seas mexicana. ¿Hay actualmente alguna escritora que admires y recomiendes? Sí, claro, hay muchas. A mí me gusta mucho Guadalupe Nettel, me gusta mucho Almadelia Murillo, me gusta mucho Cristina Rivera Garza. Hay muchas. Yo creo que hay una nueva, no porque no hubiera, pero hay una, creo que hay un, como un Como una impudor y nueva como una visibilidad, nueva ¿no? libertad que, sí, perdón. Sí, que no es que no las hubiera, pero hay visibilidad. Están como en Sí, el momento que están en el foco. Dice Helen, ¿qué es lo que más te inspira al escribir? ¿Qué historias son las que más te gusta narrar? ¿Y si prefieres poesía o novela? fíjate que, por ejemplo, mi novela anterior trata de un hombre que quiso quitarse la vida, le falla, y es la convivencia de la mujer que fue el gran amor de su vida, encerrados en una misma casa durante 12 años, solos, sin apoyo, sin ayuda, y él está en estado vegetal, ¿no? Es una historia también sobre la nostalgia, curiosamente sobre la nostalgia, pero ¿qué pasa con la gente en coma o en estado vegetal? ¿Recuerdan o no recuerdan? También es un ejercicio sobre la memoria que es bastante interesante, creo yo. Y ella, que es Malena, es una equinoterapia que se dedica a estas terapias para niños, muy conectada con los sentidos, muy conectada con la libertad, con su piel, y cómo estos dos mundos, si el que está en coma de verdad no se entera de nada, o está oliendo y te ve entrar y salir y te ve arreglarte. Entonces, bueno, esa es la primera novela. Yo creo que los temas son todos, porque yo creo que el tema de sangre es la nostalgia. Aunque la trama se trate de esto y esto y esto, yo creo que el tema es la nostalgia. Y yo creo que la nostalgia por todo lo que no hay, por todo lo que se fue, por todo lo que estamos dejando atrás, creo que es el tema, yo diría que de las dos novelas es la nostalgia. No, yo nunca he creído en los temas, grandes temas, porque los temas siempre son, creo, pues el amor, la vida, la muerte, las emociones, el dolor, esto que es estar vivo, ¿no? Esto que es estar vivo y que es hablar del Remington o hablar de una mujer que cuida a un hombre en coma, son pretextos para contar una historia con un fondo, o sea, es como el follaje, pero yo lo que quiero contar es la raíz, ¿no? Entonces, ¿cómo irte a la raigambre con un pretexto cualquiera? Ahorita ando tramando, de repente ya empiezo a tener así como ocurrencias de. Digo ocurrencias y luego viene toda la búsqueda sobre el tema. Pero cómo hay cosas que uno escucha cotidianamente que invitan, que tienen mucho más cuerpo, ¿no? Y que parece una idea, una mera idea al aire y resulta que puedes encontrarles y darles mucho más cuerpo para contar lo que quieres contar. Vianey, ¿tienes tus comentarios ahí? Sí, dice Isela Ramírez, dice, ¿qué tipo de música acompaña mejor, desde tu opinión, la poesía? La poesía solita. Yo creo que la poesía es música. A mí la poesía me gusta en silencio, porque si es buena poesía, tiene el ritmo, tiene el movimiento, tiene la poesía a lo que más aspira es hacer música, ¿no? Yo creo que no, yo la acompaño a la pintura, nunca a la poesía, ni como lectora. Okay. Estaba buscando un pasaje para leer, pero fíjate que yo solo tengo uno chiquito. ¿Lo leo? ¿Quieres? Sí, se Tengo pudiera. un pasaje porque lo tengo un fragmento en Twitter, por eso corrí a asomarme aquí. Que Sí, iba a muchas gracias. matarla de placer, había prometido con puntería.
que se matarían los dos hasta volverse río, prometía el mediodía, que así es como se degusta la venganza. Hay un video en YouTube, porque si a alguien le interesa, donde Guillermo Arriaga, este enorme narrador, cineasta, lee varios pasajes de sangre, porque él hizo la primera presentación de sangre, y es una maravilla escuchar varios de los fragmentos. Escogió fragmentos muy bravos, aclaro desde ahorita, pero en YouTube es Irma Cermeño y Guillermo Arriaga, sangre, y él lee de una manera muy interesante pasajes bastante bravos, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante, es un talentazo, ¿no? Eso fue muchas gracias, y creo que sí, nosotros le hemos tenido de invitado dos veces para charlar de sus libros, y sí es de nuestros escritores consentidos. Y bueno, viene al tema ahorita, que está muy recomendada tu novela, Irma, se llevó muy buenos comentarios, y precisamente él es el que hace la contraportada. Entonces, para todas las compañeras y los compañeros que nos están escuchando, creo que muy aparte de lo que podamos opinar nosotras, también viene de un experto, de un gran escritor. Entonces, la recomendación obviamente es leer sangre. Tengo otros aquí, Vianne, no sé si tú quieras leerlos o los leo. Para cerrar, ¿no? Dice, muy interesante tu propuesta. Son comentarios, ya más que preguntas. Dice, Gaby, se ve, está dando, como el currículum, dice, una novela que describe la vida cotidiana de los Altos de Jalisco en los años 30, posterior a la primera etapa de la Guerra Cristera. Retrata la realidad de un trozo de territorio mexicano que, por lo que escucho, nos lleva a reconocer la idiosincrasia de los mexicanos. Saludos desde Puebla y éxito en tan interesante obra. Gracias. Gracias. Ojalá que la lean todos. Estamos en Amazon, Mercado Libre, todas las librerías en Ciudad de México, pero sí Amazon seguro. Está bien fácil de encontrar. Está muy bien distribuida. Entonces, bueno, está fácil de que ojalá se animen a leerla. Muchas gracias. Otra cosa que yo quería preguntar con respecto a la portada. ¿Nunca pensaste en diseñar tú la portada, pintar algo, no sé, a lo mejor la imagen de porque bueno, aprovechando que pues eres pintora ya la eso hice con mi novela anterior, Agonía de Ojos Negros, yo hice una pintura para la portada, pero bueno, en este sello no va foto de autor. No va, bueno, hay un diseñador que trabaja y me encantó la portada que quedó. Me gusta la sutileza del contraste del color, un color menta con estos dos, el revólver en la portada. Creo que lo de la aguja y el hilo es una gran cosa porque esa personaja, no he hablado de ella, pero lo voy a decir rapidísimo. Entre las dos pistolas es un poco bordar o tejer entre las dos historias. Y es una personaje que aparentemente apenas habla y apenas se mueve y apenas todo, pero es la creadora de todos los abismos y locuras que suceden entre las páginas. Ella es la detonadora de las cimas y de los abismos que suceden en sangre. Y eso es bien bonito porque aparece poco, pero es contundente, ¿no?, en sus acciones. Entonces, bueno, no, me gustó mucho la portada, la imagen de esta colección de Textofilia. Muy bien. Muchas gracias. Irma, tus redes sociales, ¿dónde podemos seguir todo tu trabajo? Arroba Irma Cer, con Z, Instagram, Twitter, Irma Cer, en Facebook. Sí, estoy en mi blog, se llama Sabora Mientras Tanto, y mi nombre. Y ahí están varios cuentos, poemas, algunas cosas anteriores, algunas fotos. Sí, estoy por ahí, encantada de leer, si hay opiniones, quejas, lo que sea, encantada de compartir qué les pasa con sangre. Y tienes presentaciones en la puerta, ¿hay alguna presentación allá en Ciudad de México o por el momento? Ahorita de momento no, porque no hemos parado con la promoción, ha habido varias, pero ahorita estamos haciendo algunas cosas virtuales como esto que agradezco tanto, pero de momento así que te sepa decirte una fecha, no, de momento no. Ahí te seguiremos entonces para conocer próximas fechas. Un comentario de cierre, Vianney.
Pues nada, agradecerte infinitamente este libro. Realmente me hiciste revivir, ¿no? Y disfrutar otra vez, recordar a mi familia, mis raíces, y de alguna manera eso redefinirme, ¿no? Ya, creo que vaya, una obra extraordinaria. Me encantó. Muchas gracias. Por leerlo, por adentrarte en ese mundo, por dejarme entrar. Yo, si regala alguna emoción, estoy contentísima, ya le da un sentido, ¿no? Gracias por leer y por entrar en ese mundo de sangre. Pues mil gracias. A ti, gracias a las dos por haber estado en esta nochecita. Y bueno, invitar nuevamente a los lectores a conseguir sangre, a leerla. Gracias a todos los que se sumaron por sus comentarios, por sus encantada de coincidir, aunque sea así virtualmente. Y bueno, ojalá que se animen a leernos. Bonita noche que tengan gracias. Todos y gracias a todas las personas que siguieron la transmisión. Hasta muchas luego. Gracias. Gracias, Angie. Gracias. Gracias. A ustedes.